el despacho de la primera dama y sus colaboradores por esta iniciativa, porque esto es lo que realmente se considera como una atención primaria de salud, la prevención, la promoción. Y nada más me queda decirles que regálense ustedes mismos su salud. Honorable señora Marta Linares Martinelli, primera dama de la República, es para mí un honor dirigirme a este selecto público a fin de darle la más cordial bienvenida al acto de lanzamiento de la campaña para la detección temprana del cáncer de mama y próstata, organizado por esta región de salud en apoyo a la convocatoria que anualmente realiza para el mes de octubre el despacho de la primera dama de la República. Mira, el cáncer es una enfermedad que está aumentando tanto en Panamá como en el mundo, pero es totalmente prevenible. Si nos hacemos los exámenes a tiempo y es detectado a tiempo, se puede salvar la persona. Así que por eso es este llamado de concienciación en el mes de octubre sobre el cáncer de mama y de próstata. Después que tenemos 40 años, tenemos que irnos a chequear una vez al año, ya sea en octubre o cuando es el día de su cumpleaños, cualquier otra fecha, pero recordar hacer esos exámenes porque eso es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué tan significativas han sido las últimas campañas que para que las personas se concienticen sobre ese tema? Bueno, aunque la incidencia de cáncer ha aumentado, la incidencia de mortalidad por cáncer ha bajado porque las personas se están haciendo sus exámenes a tiempo y se está previniendo pues muertes por cáncer.